No, yo paso. Paso y gano. No, yo paso también. Bueno, compadre, con esta tranco el juego. Ganamos y me retiro. No me eche esa vaina, compadre. Mire que vamos ganando y el que gana no se retira. Mire, compa, créalo. Si yo me retiro ahorita, gano mucho más que si sigo en esta partida. Epa, Juan, al menos el desquite nos tienes que dar. Sería lo propio de caballero. Traigan taza y perola, que ya el sancocho está listo. Escuchó a Caridad, compadre. Ya el sancocho está listo. Al menos coma antes de irse. No insista, compadre. Recuerde que me queda un largo camino por recorrer. Y de verdad, no quiero comer. Ahorita lo que me apetece es... Cuidado si se atraganta, compadrito. Recuérdese que hay comida que dan muy mala digestión. No, compadre, no se confunda. Esta no es una comida cualquiera, ¿oyó? Esta es una fruta muy dulce y apetitosa. Juan, hay frutas que mejor se quedan en los árboles. Y así estén maduras y se caigan al suelo, es mejor dejarlas ahí. Son frutas prohibidas. Usted no aprende, Juan, y sigue equivocándose en la vida. ¿Qué sabes tú tanto de mi vida, Katana? Sé lo suficiente como para darte un consejo. Busca tu muerte natural, Juan. Busca tu muerte natural. No sé ustedes, pero mi esa mujer no me da buena impresión. Tiene una pinta de bruja. ¿Qué fue todo eso, compadre? ¿Por qué Katana le habló así de su muerte? Esos son puros cuentos de camino de esa mujer. Ahora sí me voy, compadre. Ahorita sí. Compadrito, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Pero bueno, compadre José Luis, ¿qué pasa? Yo siempre tengo cuidado. Además, yo sé cómo hacer mis cosas. Las tres divinas personas y María Santísima me acompañan y protegen. Además, yo ando ahora en lo legal. Siempre tengo cuidado. Más le vale ir por lo legal, Juan. Mire que lo entapareado no trae nada bueno. En estos días escuché un cuento bien extraño en el remate caballo. ¿Extraño en qué sentido, Suste? Un muerto que le avisa a un vivo que va a ser difunto. Y todo por una fulana. ¡Oh! Eso parece chisme de comadre, Suste. No se rían, Miguelito. No se rían. Esto no es ningún chisme, ningún cuento, ni nada que se le parezca. En el mundo de los muertos hay cosas que son inexplicables. Y esta historia me la sé completita. Desembuche, compadrito, que para luego es tarde. Epa, Suste, ve mi aguardiente. Si va la partida de la revancha, Miguelito. Esto es para rato. Más nada. Vamos, pues. Así es. No me quiere dar nada. Dele, toma. Bueno, muchachos. Esto sucedió en Ortiz hace algunos años. Cuando, por cosas del destino, un hombre apodado El Gallero conoce a la mujer más bella que ustedes puedan imaginarse. Lo malo, que la mujer era casada con un hacendado muy rico de la zona, mentado Arcadio Toledo. Bien celoso que era el hombre, pero esto no le impidió al gallero enamorarle a la mujer y hacerla su amante. Cada vez que el esposo se iba de viaje, la esperaba en la orilla del río Paya, sin saber o con la mala suerte de que dos vecinas, una tarde de esa,
La siguieron hasta el río y salieron corriendo a llevarle el chisme al marido. Arcadio, con usted queríamos hablar. ¿Cómo le va, Arcadio? ¿Cómo están? ¿De qué será? Mire, lo andamos buscando desde muy temprano, Arcadio. Créame que lo que le vamos a decir no es fácil. Mire, su mujer le está siendo infiel. Así mismo es, Arcadio. Figúrese que en la mañana la seguimos hasta el río. Mire, a nosotros nos parecía sospechoso esos paseitos para el río. La seguimos y vimos entre la sombra de los árboles la figura de un hombre. Y yo estoy segura que era un hombre, Arcadio. ¿Ustedes están seguras de lo que están diciendo? Porque yo ando bien apurado. Y a mí no me gusta chisme. Te lo juro por este puñado de cruces, Arcadio. Tu mujer te está haciendo infiel. Cada vez que tú das la espalda, tu mujer se mira con otro hombre a la orilla del río. ¿Y por qué andas tan apurado? Ando viendo una casa, unas propiedades que voy a comprar. Ay, Arcadio, tu mujer te está haciendo infiel. No pierdas tiempo comprando propiedades ni tierras. ¿Tú sabes con quién me la está jugando mi mujer? La purita verdad. Es que, ay, no tengo idea, Arcadio. Ni yo tampoco. Pero eso le corresponde a usted averiguarlo. Solamente nosotros lo advertimos. Así que, advertido, Arcadio, ahí te la bueno, dejamos. Hasta luego. El aguijón de la sospecha había entrado tanto en el corazón de Arcadio Toledo que un día inventó un viaje a Parapara. Mira, mujer, te cuento que tengo que salir urgentemente. ¿Y para dónde vas? ¿Y cuándo vienes? Voy a Parapara. Es un viaje largo, como de 5 días más o menos. Está bien, Arcadio. Que te vaya muy bien en tu viaje. ¿Y no te piensas despedir? Por supuesto. Hasta luego, esposa mía. Hasta luego, Arcadio. En cuanto Arcadio Toledo salió de su casa, su esposa se fue al río a verse con su amante para informarle que su esposo se había ido de viaje y esa noche podían verse tranquilamente en su casa. En ese momento, el gallero le expresó que hacía tiempo quería sugerirle verse en otro sitio más secreto donde nadie pudiera sorprenderlo. Y con la promesa de verse esa noche, los amantes se despidieron. Esa misma noche caminó por las calles más oscuras. La luz tenue de la luna y algunas bombillas alumbraban las calles solitarias del pueblo. Sabía que cuando había luna llena, las personas supersticiosas de Ortiz no salían de su casa, porque pensaban que la luna llena traía consigo espantos y aparecidos. Pasó la Plaza Bolívar hacia la Casa La Nuñera, rumbo a la calle Real. Como de la nada vio venir hacia él a un farolero, dos hombres cargando una hamaca y a un hombre alto vestido de blanco. Pensó que traían un enfermo a la medicatura, pero al acercarse entendió que se trataba de un cadáver y el gallero preguntó. ¿Quién es el muerto? El gallero. ¿Quién lo mató? Arcadio Toledo. Al cruzar en la esquina hacia la calle Real, volteó, pero ya no había nadie. Apuró el paso, mas su corazón latía débilmente. Ya no sentía el ardor de la pasión por la mujer que lo esperaba. Siguió su camino sin mucho ánimo. Qué extraño que aquel muerto tenía su mismo apodo y su asesino el nombre del marido de su amante. Avanzó receloso. Bajó por la calle que daba al Puente Blanco. Ya va. El Puente Blanco.
Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no mejor te prendes ese cigarrito para que nos siga contando esa historia que está muy interesante? Miguelito, si tienes fósforo, vamos a encenderlo. ¿Cómo no? Cuando llegó al cruce e iba a subir hacia Plaza Vieja, vio una luz de un nuevo farol, pero esta vez lo traía un niño acompañado de una niña que pasaron justo por su frente. Caminó hacia el puente, pero al voltear, los niños ya no estaban. Apuró el paso sin pensar que al pasar el puente casi se tropieza con un hombre que venía hacia él. ¡Epa, amigo! ¿Qué le pasó? Un espanto. No uno, sino dos. Noche de luna, noche de espanto, noche de transita y al puente blanco. ¿Va usted hacia Plaza Vieja? Sí. Llegando a la capilla Las Mercedes, un tercer farolero, esta vez una mujer vestida de blanco, estaba esperando al gallero. Esta le hacía señas y lo guiaba hacia una casa. Entre la bruma de la noche le siguió. La mujer nunca le dio la espalda. Al contrario, mantuvo con él siempre el contacto visual. Entró en la vivienda. Se sentía apesadumbrado por los llantos de algunas mujeres arremolinadas en torno a una urna. Allí comprendió de qué se trataba esa escena macabra. Se acercó y solo atinó a preguntar. ¿Quién es el muerto? El gallero. Tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. ¿Quién lo mató? Arcadio Toledo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esa noche, el pánico le ganó al deseo y la incertidumbre al amor. Al llegar a la esquina, el gallero cayó, pues divisó la muerte. Se persignó y, como pudo, se incorporó del suelo con la firme convicción de no desestimar ese aviso de muerte. No me lo crean, pero dicen que por la Plaza Las Mercedes, como ladrón al acecho, Arcadio Toledo lo esperaba para matarlo. Y bueno, señores, con esta llego sano y salvo. Caramba, Juan, usted tiene más suerte que el fulano del cuento. Compadre, usted me deja loco. ¿Esa historia es de verdad o es mentira suya? ¿Y cómo sabe usted todo eso, Juan? Mire, compadre, esa historia es la puritica verdad. ¿Cómo sé yo todo eso? Porque yo soy ese hombre, Miguelito. Y yo nunca dejé de buscarte. ¡No!